Aquí estamos de regreso con más información que gira en torno al coronavirus, el COVID-19. En su mensaje presidencial, el doctor Alejandro Yamatei daba también a conocer el abastecimiento de los insumos necesarios para el personal médico y sanitario del país. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de que no hay suficientes inventarios de productos necesarios en los hospitales. Y quiero demostrarles aquí con esta gráfica que eso no es totalmente cierto. Como verán en la primera columna está la existencia y las adquisiciones que se van a hacer esta semana, con el total que tendremos al finalizar la semana, si los eventos se iban a cabo y hay concursantes. Tenemos al momento 107.840 mascarillas N95 y se están pretendiendo comprar 5 millones y medio para tener más de 5 millones y medio de mascarillas. Visores que se utilizan en los hospitales COVID-19, hay 11.905 y estamos previendo comprar 902.000 para tener 914.000 unidades. Mascarillas descartables, tenemos más de 458.000 y se están pensando comprar 2.200.000 para llegar a tener prácticamente 3 millones. Lentes de protección que se utilizan en los hospitales COVID-19, hay 15.939 y se está ordenando la compra de 726.800. Batas descartables, tenemos 316.444 y los eventos para comprar estas batas serán llevados a cabo dentro de los próximos 15 días. Gorros descartables, tenemos 714.000 y se van a comprar 3.100.000 para tener más de 4 millones. Traje de protección personal, tenemos 10.871 y se están haciendo compras por 867.400 para tener más de 878.000 trajes de protección personal. Botas quirúrgicas, hay 41.308 y se está pidiendo la compra de 5.5 millones de ellas. Zapatones, hay 495.285 y se están pidiendo comprar 2.4 millones para tener más de 3. Guantes descartables pequeños, hay 2.448.676 y se está pidiendo comprar 996.000 para asegurarnos tener un poco más de 4 millones y medio de guantes pequeños. De los medianos, hay 5.093 y se está pidiendo comprar 2.9 millones para hacer casi 12 millones de guantes. Los medianos son los que más se utilizan. Y en los grandes tenemos 2.151.450 y se están pretendiendo comprar esta semana 996.000 para llegar prácticamente a los 4 millones y medio de guantes. En pocas palabras, sinceramente, desabastecimiento de esos trajes de bioseguridad y de lo mínimo para poder atender a la gente con COVID-19 en los hospitales, no hay falta de productos. Lo que hay es falta de información y la vamos a corregir de manera que todo el mundo esté enterado de lo que estamos haciendo.